es necesaria la petición. Y Jesús repetidamente dice, pedid y se os dará. ¿Qué padre, cuando su hijo le pide un pedazo de pan, le dará una serpiente? Y si vosotros que sois malos les dais cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del Cielo dará cosas buenas a los que se las piden? ¿Qué sentido tiene entonces pedir? ¿Por qué tenemos que pedir, aun sabiendo que Dios conoce mucho más que nosotros nuestras necesidades? De hecho, es posible que algunas cosas que pedimos no nos las dé, porque realmente no las necesitamos, aunque creamos que sí, porque nos convenga otra cosa, como en tantas ocasiones además hemos comprobado. ¿Por qué tenemos que pedir? Porque al pedir estamos haciendo un acto de humildad. Y el hombre tiene que hacer continuamente actos de humildad ante Dios. Solo Dios es Dios. El primer pecado fue el pecado de la soberbia, el pecado por el cual Adán y Eva pretendieron desplazar a Dios y colocarse en su trono. La serpiente les dijo, si decidís por vosotros mismos qué es bueno y qué es malo, seréis dioses. El hombre siempre sueña con ser Dios. Cuando el hombre pide, está reconociendo que Dios es más grande que él, más fuerte que él. Él es, solo él es el todopoderoso. Y se está haciendo pequeño. Se está haciendo humilde. Está reconociendo que él no es Dios. Está pidiendo ayuda a alguien que sabe que es más grande que él. Está, por lo tanto, al pedir, pisando la cabeza de la serpiente, yendo en contra del pecado original. Por eso tenemos que pedir. Tenemos que pedir, eso sí, y no exigir. Y muchas veces no sabemos pedir, sino que exigimos. Los derechos se exigen, los favores se piden con humildad. Nosotros tenemos que pedir, porque no tenemos derechos a exigirle a Dios, sino con humildad pedirle a Dios que nos ayude. La diferencia entre pedir y exigir quizá no está tanto en las palabras ni en el tono de la voz, sino en lo que hacemos después. El que exige se enfada cuando no se lo dan. El que pide no se enfada porque sabe que estaba pidiendo un favor. No tengo derecho. Si me lo quieres dar, bien. Y si no, no me voy a enfadar. Me voy a enfadar si estoy reclamando un derecho. Oye, que no me has dado lo que me tenías que dar. Pero no me voy a enfadar si pido un favor y no me lo concedes. Tú sabrás por qué. Tú sabrás por qué. Yo lo acepto. Nosotros tenemos que pedir. Al pedir, reconocemos el poder de Dios, reconocemos nuestra pequeñez, estamos haciendo un acto de humildad. Al pedir estamos diciendo, tú eres Dios y yo no lo soy, yo soy una criatura tuya, soy un hijo tuyo, te necesito, tú eres más grande que yo. El hombre que no pide, muchas veces sin saberlo, se convierte en un soberbio. El hombre que pide es un hombre que dice, al pedir, Dios puede, es más grande que yo, y acudo humildemente a Él a decirle, ayúdame, Padre, ayúdame, Señor. Quizá lo que hay que añadir es que no solamente tenemos que pedir, por supuesto, tenemos que alabar, tenemos que adorar, tenemos que agradecer. Por eso ahora viene la segunda cuestión. Esta es la primera, nuestra fe en la oración. Nuestra fe en la oración está basada en nuestra fe en Dios que existe, que es el Todopoderoso y que se interesa por nosotros, que es amor. Nuestra fe en la oración expresa humildad y al pedir estamos pisando la cabeza de la serpiente diciendo, adoro a Dios y no al demonio. Le rezo a Dios y no al demonio. Considero que Dios es Dios y no el demonio. Y considero que yo no soy Dios.